Como parte de su lucha contra la delincuencia, efectivos del Departamento de Criminalística del Distrito de Florencia de Mora intervinieron a los sujetos José Asunción Alayo Pérez, Reinar Israel Vázquez Vázquez, Tito Saldaña Vargas y los menores de iniciales ADBM de 16 años y BEPR de 13 años. Según investigaciones preliminares, los intervenidos pertenecerían a la banda delincuencial Gran Marqués de la Esperanza, siendo todos ellos y el arma de fuego incautada puestos a disposición para las diligencias e investigaciones de ley. Y ustedes han visto, ¿no?, el resultado de estas últimas 24 horas, se ha logrado la captura de 24 sujetos por diversos delitos, 11 también sujetos requisitoriados, y lo alarmante es que dentro de estas capturas, aparte también hemos encontrado 4 menores en ilícitos, los cuales han sido retenidos. Así es, 3 de ellos, de estos 3 menores, se les ha incautado a cada uno un revólver. O sea, en un caso ha sido un arma de fabricación artesanal, ¿no? De otro lado, en el sector La Esperanza Alta, la policía intervino a Eduardo Joel Valderrama Ávila y a Daniel Ramos Segarra, quienes se les encontró envoltorios de pasta básica de cocaína.